Bueno, bienvenidos a mi espacio. Yo soy Alejandro González y yo soy artista plástico y visual por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, pienso que soy artista porque me gusta hacer y preguntar. Y básicamente a partir de estos dos principios es como se construye normalmente mi obra. Disfruto mucho mi parte creativa, entonces me gusta estar siempre rodeado de materiales, de conocerlos poco a poco, de disfrutarlos. Me gusta jugar con el barro cuando trabajo en algún proyecto que requiere de la cerámica como canal de salida. También me complace muchísimo el contacto con la pintura en sus distintas formas y maneras de empleo. En ocasiones también he tenido oportunidad de trabajar con materiales más rígidos como la piedra de cantera, pero igualmente disfruto siempre el estar ocupando las manos. Pero debo decir que en realidad no me veo como un maestro o como un especialista en ninguna técnica artística, y no solo por mi edad o por el poco tiempo que llevo quizá como en esta vida del arte, sino más bien lo digo porque me considero dentro de mi práctica profesional como un artista de proyectos. En ese sentido, pues me gusta leer, pero además me gusta nutrirme visualmente. Entonces mi proceso creativo en la mayoría de ocasiones deviene de alguna imagen que encuentro en mis redes sociales, que se queda en mi mente o que descargo y guardo como parte de un archivo visual. Pero también en ocasiones el detonante puede venir de alguna charla, de repente me apropio de algún concepto, una idea, una palabra específica o algún tema que me resulte interesante. Y después de eso lo que hago es leer todo lo que me encuentro, ¿no? Todo aquello que puedo conseguir sobre el asunto. Y poco a poco con toda esta información empiezan a surgir ideas sobre el proyecto, ¿no? Y el sentido de la pregunta, pues como lo que estoy tratando de investigar en ese momento, ¿no? Entonces generó como estos cuestionamientos y empiezo a ver cuál es la relación de ese tema conmigo o qué importancia puede tener esa investigación tanto para mí como para otras personas. Y bueno, con suerte a veces llego a alguna respuesta. Y una vez alcanzado este punto es cuando elijo la mejor forma de desarrollarlo, ya sea conceptual o plásticamente. Y bien, ya de esta manera es como llego a ese punto en el que decido, ¿no? Si es que se necesita de un modelado en plastilina, tal vez de algún proceso de dibujo, una pintura, si puede resolverse con una fotografía. Pero bueno, al final creo que también tengo siempre como muchas ganas de mezclar las cosas, ¿no? De no verlo como disciplinas aisladas. Entonces me gusta mezclar los canales, los medios, los lenguajes. Y no sé, por ejemplo, a veces termina siendo el resultado una combinación entre imagen y texto, o un grabado pero pensado desde la tridimensionalidad, cosas de ese tipo. Y generalmente, cada vez que empiezo algún proyecto o que surge una idea, creo una bitácora, ¿no? Para cada proyecto. Entonces, ya sé que compro una libreta o que engrape apenas un par de hojas y empiezo a llenarlo con notas, con apuntes, con dibujos, citas de autores, referencias en general, sobre eso que está en mi mente en ese momento. Aunque a decir verdad, muchas veces mis proyectos terminan en el congelador, ¿no? Es decir, los dejo descansar hasta que llego a algún punto de mi vida, tanto profesional como de mi vida cotidiana, en el que siento que ya puedo responder a esa pregunta. Y bueno, esta apertura respecto al proceso creativo, pero también a los medios, me ha beneficiado porque me ha dado el chance de aprender al menos un poco de diferentes técnicas artísticas, pero sobre todo me ha ayudado como a alimentar mi pensamiento crítico y reflexivo respecto a mi entorno y a mi realidad como artista contemporáneo. Mi formación profesional
Considero que he corrido con suerte desde que conocí a mi primer maestro de artes, ¿no? Desde mi primer clase de dibujo hasta la fecha han pasado entre 9 y 10 años quizá, y de no ser por mi primer maestro, Josías Campos Epagua, pintor orizabeño con quien empecé mi formación, tal vez yo no estaría tan feliz con lo que hoy no es solo mi ocupación profesional, sino mi forma de vida. Primero fui su alumno, después me convertí pues casi en una especie de discípulo. Me la pasaba en su taller aprendiendo de él casi todos los días y bueno, al final nos volvimos amigos. O sea, la relación se fue volviendo cada vez más estrecha, se fue haciendo más cercana y yo creo que eso fue gracias a que siempre me compartió sin recelo y sin ninguna clase de secretos todo su conocimiento. Entonces pude aprender mucho de él en cuanto a las artes como técnica, como materia, como disciplina. Pero sobre todo siento que aprendí de él el valor de compartir el arte con todos, ¿no? Con todo aquel que se interese y pues sin importar la clase social, las creencias o ninguna otra cosa. Y bueno, desde esa primera experiencia solo vinieron más cosas buenas. Y gracias al apoyo de mi familia, es importante decirlo, gracias a ellos he podido vivir y he podido estudiar en diferentes lugares del país y aprender mucho en cada lugar en el que he podido pasar tiempo. Viví primero en la ciudad de Jalapa. Ahí disfruté un montón de la vida estudiantil, la comida, la neblina. Después me mudé a la Ciudad de México y allá estudié fotografía. Viví en casa de mis tíos, que en realidad sin conocerme demasiado, sin haberme tratado mucho antes de eso, me recibieron con muchísimo cariño, me convirtieron en parte de su familia y pues la idea al principio era estar con ellos temporalmente, ¿no? Mientras conocía un poco la ciudad y bueno, al final me quedé un par de años en su casa y siempre me trataron como a un hijo, mis primos me tomaron como a un hermano y yo también les he tomado muchísimo cariño y hoy son parte de mí. Entonces, con todas estas experiencias que he tenido a partir del arte, debo decir que el arte para mí ha sido mucho más que aprender a dibujar o aprender a manejar los materiales correctamente. El arte me ha dado amigos, ha hecho crecer a mi familia, me ha llevado a diferentes lugares, a veces para enseñar, pero siempre para aprender. Entonces, para mí el arte es una forma de conectarme con mi entorno social y una manera distinta de aprender a ver el mundo. Actualmente vivo en la ciudad de Oaxaca y con esta nueva tierra para mí llegaron también muchas cosas. Aquí he conocido a muchísima gente, nuevas formas de hacer arte y sobre todo muchas maneras de hacer circular el arte. Digo, si bien es conocido que en Oaxaca existen un muy buen mercado comercial para el arte. También he visto muchísimos proyectos de arte comunitario, muchos talleres y una gran cantidad de artistas que se preocupan por llevar el pensamiento artístico a distintos lugares, ¿no? Sobre todo a los más alejados. Y también he conocido a mucha gente que ofrece sus conocimientos y sus habilidades artísticas a los otros sin ninguna intención de lucro. Bueno, por otro lado, Oaxaca, como sucede con cada rincón del mundo, tiene sus particularidades. Entonces, este nuevo contexto me ha permitido estar en contacto con materiales muy propios del lugar, como el barro de Atzompa, la cantera rosa y verde de Magdalena Pascua, el barro negro de San Bartolo Coyotepec, los alebrijes de San Martín Tilcajete, los textiles, los tapetes, el gran número de centros arqueológicos, el montón de talleres de gráfica que hay en el centro de la ciudad, a los que uno puede ir a pasar el rato, a trabajar, a conocer gente, los cafés, los centros culturales, las bibliotecas y mucho más. Y bueno, claro que todo esto ha influido en mi producción artística durante el tiempo que he pasado en esta ciudad.
En cuanto a mi espacio de trabajo, primero diría que suelo disfrutar el salir a caminar. Eso me ayuda a pensar, a procesar las cosas que tengo en la mente. Pero bueno, debido a la contingencia, ahora trabajo más desde el interior de mi estudio. Y si bien el encierro voluntario de repente parece que te agota las ideas, porque suele hacer falta la convivencia con otros, hace falta también, ¿no?, el compartir el espacio público y sentirte parte de un todo. Pero el aislamiento también me ha ayudado a enfrentar esos asuntos que de repente ya llevaban mucho tiempo guardados y pues a retomarlos, ¿no?, a retomar proyectos, a intentar resolverlos y a enfrentarlos, ya no tenerlos ahí tan archivados. También me ha ayudado mucho a prestar un poco más de energía a tareas que en realidad no me encantan, pero que alguien tiene que hacer, como es el arte de oficina, es decir, buscar convocatorias, preparar los archivos, aplicar, contactar espacios, cosas de ese tipo. Pero bueno, al final todo esfuerzo tiene su fruto y esto es también parte del proceso, ¿no?, de la misma vida de ser artista. La organización de mi estudio en realidad es muy cambiante, ya que el medio para trabajar para mí depende de cada proyecto. Entonces el taller es para mí una especie de híbrido, ¿no?, un lugar donde todo se puede cambiar, donde las cosas casi siempre se pueden mover de lugar, pueden cambiar su sitio, donde todo se puede desarmar, se puede contraer o se puede expandir, y donde todo se puede manchar. Mi estudio, pues lo mismo lo ocupo para tallar en piedra o para hacer un performance, para grabar un video, llenarlo de papeles para poder dibujar, o igual si se trata solo de armar una mesita y un banquito y sentarme tranquilamente a trabajar un grabado. Finalmente, sobre mi discurso como artista, diría que tiene mucho que ver con mi realidad. Normalmente, en cuanto al nivel de representación, suelo trabajar con figura humana o con cuestiones de representación cercanas al realismo, pero sin que este sea como el objetivo en sí mismo. Es más una especie de canal para acercarme al público o al espectador que en algún momento pueda encontrarse con mi trabajo. Pero en realidad tiene sobre todo que ver con mi realidad respecto al momento que estoy viviendo. Son preocupaciones que van surgiendo en mis distintas etapas de vida y de desarrollo profesional. En ocasiones me he preguntado sobre la muerte, o a veces hago investigaciones menos existenciales, pero más sobre el entorno social, como preguntarme sobre la gente sin hogar, abordar temas sobre la violencia o la delincuencia que hay en el país, o a veces es algo mucho más subjetivo y me pregunto sobre mi relación con mi familia, o he desarrollado también investigaciones que tienen que ver con temas como más construidos desde mi pensamiento, ¿no? Como preguntarme sobre la importancia que puede tener la casa como espacio arquitectónico respecto a la personalidad de los seres humanos. Pero bueno, también suelo dar espacio a preocupaciones del mundo de la estética y a veces me pregunto cosas que tienen que ver, no sé, con la diferencia entre presentación y representación de la obra de arte o del objeto artístico. Me pregunto sobre la idea de belleza como categoría estética, o me dejo llevar por los motivos y la iconografía prehispánica, o bien me doy chance de cuestionar cosas que para mí parecen ya muy establecidas en el mundo del arte, ¿no? Como, no sé, las formas de representación en el arte erótico y cosas de ese tipo. Y bueno, al final voy intentando construir posibles respuestas y eso es lo que va dando paso a mi obra. Bien, pues ha sido un placer recibirlos en mi estudio. Agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura por la invitación
y sobre todo extiendo mi reconocimiento a todo el equipo de trabajo del Jardín de las Esculturas de Xalapa por esta iniciativa de acercar a la gente, a nosotros, los artistas en su espacio.